Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Maribel para los que no me conocen y este es mi canal. Bueno chicos, por acá es súper temprano. Acabo de llegar a casa. Fui a dejar a mi hija al trabajo. Ella entra a las 6:30 de la mañana en su trabajo, así que fui a dejarla y ya estamos de regreso por aquí. Hoy es lunes, así que feliz inicio de semana para todos. Y como les había contado en el video anterior, que tengo casi un mes que no he seguido mi rutina de ejercicio y dejé todo eso de comer saludable por todo esto de las fiestas de fin de año. Así que hoy volvemos otra vez, así que hoy voy a empezar con mi rutina de ejercicio. Lo primero que voy a hacer es a prepararme un té para luego empezar ya con mis ejercicios. Mis niños están dormidos, como ellos están de vacaciones, voy a dejarlos descansar. Así que mientras ellos duermen, yo hago mis ejercicios. Ya cuando yo termine, ya quizás ellos ya se estén ya despertando. Así que voy a aprovechar mientras ellos duermen. Así que acompáñenme en este día. Todos los días antes de tomar café o de comer otra cosa, lo primero que tomo por las mañanas es té de jengibre, así sin azúcar y sin nada, solo el té así natural. Este es té que no es de sobrecito, sino del mismo jengibre. Así que esto es lo primero que yo tomo en las mañanas antes de comer cualquier cosa. Y acabo de terminar mi rutina de ejercicios del día de hoy. Hice 1 hora de ejercicio y la verdad, a empezar me costó un montón, pero bueno, lo mejor es que ya terminé por el día de hoy, que era lo más difícil. Lo más difícil es empezar. Bueno, ya terminé por hoy. Después de 4 semanas de que había dejado de hacer ejercicio, de verdad me costó muchísimo, pero bueno, ya terminamos. Y ellos hoy quieren desayunar con cornflakes, así que eso es lo que le voy a estar preparando. Vamos a echarle banana. Y le vamos a poner canela también. Y también le vamos a poner granola.
Y estoy preparando mis jugos verdes. Aquí eché apio, pepino, jugo de dos limones y 3/4 de vaso de agua. Esto es lo único que le pongo antes de desayunar. Y me salió un vaso lleno. Y voy a prepararme mi café. Voy primero a molerlo, ya que el que tengo es así en grano. Voy a molerlo entonces para hacer mi café. Y sale así bien molido, miren. Bien molidito. Listo. Y así quedó mi desayuno. Me preparé pancake de avena. Aquí solo hay tres. Huevito con salsita. Y por acá, café, que no puede faltar el café. Y ese es mi desayuno del día de hoy. Buen provecho a todos los que estén comiendo en este momento. Y por acá ya se llegó la hora de hacer la cena. Lo que voy a preparar para mí va a ser zanahoria. Voy a cocinar zanahoria y voy a ver con qué otra cosa puedo acompañar mi cena del día de hoy. Y por aquí estoy con mi bebé Stanley, que dice que les quiere decir algo. ¿Qué les quiere decir a los chicos? Que me saque un diente. Sí, se sacó su primer diente. Ya él va a cumplir 6 años el domingo y ya mudó su primer diente. ¿Lloraste? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, él lloró porque él pensó que cuando se sacaba el diente ya el otro iba a estar allí y lloraba porque no quería verse sin diente, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Quién vino? El ratón Pérez. Ajá, vino el ratón Pérez y te trajo dinero. Después de eso, de que vino el ratón Pérez, que le trajo dinero, él quería, dice, sacarse todos los dientes para que el ratón Pérez le trajera más dinero. Pero tienes que esperar que los dientes estén flojos para sacarlos, porque todavía todos los otros están duros todavía, ¿verdad? Para ver.
Sí. Demoró poco con el diente flojo, fue como de 2 días y ya se lo sacó. No demoró mucho para sacárselo después que nos dimos cuenta de que estaba un poco flojo. Súper rápido, ¿verdad? ¿Quién te lo sacó? La hermana se lo sacó. Pero no lloró del dolor, ¿verdad? ¿No te dolió? Sino que se asustó al verse sin diente. Ahora tienes que esperar que los otros estén flojos para sacarlos. Y esto es lo que voy a cenar el día de hoy. Por aquí cociné zanahoria, solo con un poquito de sal y un poquito de aderezo. Por aquí hígado de res guisado. Y por acá una tortita de huevo con repollo. Me salió muy grande, creo que solo me comeré la mitad. Así que esa va a ser mi cena del día de hoy. Así que si están comiendo en este momento, buen provecho. Y bueno, y creo que aquí ya voy a despedir este video. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. No olviden regalarme like y déjenme también su comentario. Y si son nuevos por aquí y les gustó mi contenido, suscríbanse, déjenme comentarios, déjenme like para que así mi canal siga creciendo. Espero que tengan una linda mañana, una linda tarde, una linda noche. Pásenla muy bien y nos vemos pronto en un próximo video. Chao.